cierta similitud en el estilo de Leaf y el de Chotzi. Les veo algo como un tumbao parecido. Sí, el ring. Que cierta rabia, no están tan diferentes en tamaño. Ya veremos cómo Raquel Rodríguez se puede reagrupar a ser compañera de equipo con una compañera que, por símil que pueda ser, es completamente diferente. Esa es la parte más complicada, que no va a tener mucho tiempo. ¡Ey, ey, ey! Hay relevo, el señor árbitro no puede decir nada. No van a tener mucho tiempo de entrenarse realmente, de unirse. Trabajar en equipo es bien complicado. Y Raquel no tuvo mucho tiempo de estar solo contra una oponente. Llegaron las dos, pero mira cómo se la saca del camino. Bueno. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora se puso buena la cosa. ¡Vengan, vengan! Y el árbitro levanta los dos deditos. ¡No, una de cada lado! ¡Olvídelo, señor árbitro! ¡Suerte con eso! ¡No hay tiempo para eso! Mira, 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 mira. ¡Lo van a hacer otra vez, lo van a hacer otra vez! ¡Chotzi lo hizo antes! ¡Mira, por entre las piernas! ¡Topetazo! ¡Rayos! ¿Cómo se lanza? Como si no hubiera mañana. ¿Cómo se lanza? Y por el pelo le dice ahí Oskay, nada del cielo. ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ay, qué peligro para Damage Control! ¡Qué increíble topetazo de Shotzi! Para mí, de la división femenina, de los mejores. La verdad es que es arrolladora la manera en que lo hace, cómo se lanza, cómo impacta. Me encanta, de verdad. Y justamente Liv Morgan tiene también un topetazo maravilloso. ¿Ves? Siguen las similitudes. Las dos tienen dos ojos, una nariz, una boca. Igualitas. ¡Ey, sí, sí, ey! Sí. Además, Liv es rubia y Shotzi tiene el verde, así que otra similitud. Sí, claro. El verde está cerca del amarillo. Es un color caliente. Como tiene la espalda Raquel. ¡Qué guamazo le dieron! ¡Se lo pusieron caliente! ¡Con las patadas de Sky! ¡Uno y dos! Muy buena combinación de parte de Damage Control. Hay que dársela y Bayley parece que... Manitas Mayulleros, gracias por compartir esta noche con nosotros en Friday Night SmackDown. Dos equipos, sí, hoy se disputan una victoria sin título de por medio. Estarán involucrados junto a otros dos equipos el próximo lunes para decidir quiénes son las próximas campeonas en pareja de WWE. Donde quita el brazo, Sky, poniendo a gozar a la inmensa Raquel. Dios mío, mira, no la dejó. Si ancló, no se lo permite a Raquel. Y hay relevo, rapidito. Hablando de equipos. Sky ha sido campeón en pareja. También lo ha sido Raquel. También lo ha sido Bayley. De hecho, la primera en la historia. Y Chotzi, wow. ¡Ay! Fea la cosa, fea la cosa. Hay relevo. Hay el lazo. Directamente el impacto. Sky, que no le estaba haciendo nada. Boca Bayley. ¡Oh! Esta mujer no tiene nada que perder y todo que ganar. ¡Ay, ay, ay! ¡Rompe cara! Carita saladita al fondo del mar, rodilla directamente el rostro. Con trompo y todo a la cara. Esta patada de látigo es extraordinaria. Se le enganche. Mosca Bayley, que eres la modelo a seguir. Directamente el suplex a las cuerdas para usar la cuerda como látigo. Gran combinación. La manera en que ha hilvanado movida tras movida. Oye, está luciéndose Shotzi. Este es Shotzi. Uno y dos y dos. Es una gran oportunidad para ella. Ella vio el momento, quizás para defender a Raquel. Eso yo lo veo como turbio. Lo que quería era figurar. Y está figurando. ¿Qué pasó? Lo que quería era desfigurarla. ¿Qué pasó? Qué dramática, yo no vi nada. Qué dramática. Muy emparedado, le hicieron al rostro con patadas. Estas dos mujeres son impecables. Uno y dos. Y... al cuento no llega a tres, Raquel dice que no. Le mete la derecha a Bayley. Y por todo lo alto, ¿cómo llegó allá arriba? Esquiva la patada, no entra la Maguachi, directamente al gallito. La bloquea. La bloquea. Lo revierte. Es que se la sabe la magada de los cielos. Se la sabe, y si no la sabe, la inventa. Palos de pollo invertidas, hace el sub... ¡No, no lo logra! Oscar, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí. Engánchate. Acaba de ponerse con fuerza, pero viste, se ancló rápidamente ahí, Oscar. Las clásicas alas de pollo y suplex precioso. ¡Qué dragón! Uno y dos y... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil es ejecutar esa movida! Shotzi puede hacerla con una belleza. Le quedó súper bien y en milésimas de segundo llegó Bayley a arruinarle todo. Pero bueno, mira, se produjo un relevo y Oskay en problemas mayúsculos, en altos problemas. Ahí arriba, en lo más alto. Shotzi se dispara. La veo venir. Dice no, que no, Oskay. Lo revierte, después. Papá.
Hay que ser muy listo. Directamente al esquinero. Es la oportunidad que esperaba Sky. Oye, y parece que Damage Control va a llegar con impulso a Monday Night Raw. Controlando. La fuerza de Rodríguez. Hay relevo. Raquel no lo vio. Hay relevo. Salte, le dice Bailey. Es mía. ¿Qué? Sunset Flip. No. No pudo lograrlo. Y sigue tratando, pero. No, empujó a Raquel sobre el cuerpo de Bailey. ¿Qué hiciste, Sky? ¿Qué hiciste? Le cayó a Raquel encima y la hundió más rápido sobre el cuerpo de Bailey. Y pensaba que estaba ayudando, pero terminó desayudando. Así que hay problemas de control en el control de daño. Ahora me pregunto yo inocentemente: ¿esto fue un accidente, verdad? No sé. A mí me pareció como que sí, pero no sé ni qué pensar. Y yo, Bailey, mira, yo mejor no fui. Y por tremendo impulso para Raquel y Chotzi. ¿Me te explicas en japonés? ¿En serio? Este video es patrocinado por Simple Balance. Demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta.